Especial tenemos la presencia de Enzo Álvarez, quien es integrante y fundador y creador del grupo Bey y Enzo. En esta mañana nos viene a contar un poco del gran tema que sacó de la selección. Bueno, contanos un poco cómo surgió, bueno, ya están en las redes sociales, en las páginas oficiales. Contanos un poco cómo viene trabajando con el tema. Muy buenos días, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el tema surgió así. Yo estaba una tarde en Colonia del Sacramento con unos amigos tomando mate en la parte de la punta, allá donde hay un pabellón grande de la Celeste. Estábamos tomando unos mates y por ahí se me ocurrió la idea de poder armar una letra para la selección uruguaya, pero en sí que sea un regalo para todos los uruguayos. Y ahí me acuerdo que esa tarde surgió el estribillo de la canción. Surgió el estribillo y después con el correr de los días fui terminando la letra y creo que fueron en 2 o 3 días ahí que terminé la letra. Bueno, ya fue grabado. ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo es el contexto para quien no lo ha visto aún todavía? El tema fue grabado en Montevideo en diversos estudios, en el estudio que queda en La Teja, y después el videoclip lo filmamos por distintas partes de Montevideo. Ya fue firmado ahí en Montevideo. Tuvimos unas partes en el estadio, después anduvimos con unos influencers ahí que nos acompañaban en el video. Estuvo la banda de Party Iván también integrando el video. Y recorrimos varias partes de Montevideo ahí filmando. Y seguramente este gran tema va a formar parte del repertorio cuando empiece la gira. Ya hay algo de agenda, por lo que tengo entendido. Sí, ya hay varias fechas agendadas. Y sí, el tema lo vamos a incluir en el repertorio. En el repertorio va a incluir. Y como rosarino, ¿qué se siente hacer un tema que ya está teniendo bastante éxito y bastante repercusión? Y para mí es una alegría enorme haber hecho el tema y que le llegue, principalmente que llegue a la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente que lo escucha me dice, oh, se me eriza la piel, dice, cada vez que escucho el principio, que escucho los relatos. Y a mí eso me encanta, me pone re feliz de ver que tiene aceptación el tema. Y ya sobre las presentaciones, ¿en qué lugares vas a estar ya en esa agenda confirmada? Sí, mira, ahora arrancamos una gira que es por casi todo el Uruguay con el Árabe Celeste. Va a estar también la mascota de la selección y está toda la parte de marketing ahí. Vamos a recorrer escuelas y partes de intendencia, eso de todo. Arrancamos por Montevideo y terminamos en Florida. Va a ser una vuelta grande, grandísima. Y después tenemos cumpleaños de 15, tenemos la fiesta del inmigrante que nos confirmaron acá también, y tenemos un cumpleaños, creo que cumple 8 o 9 años, ¿no? La niña también, me invitaron en cumpleaños. Buenísimo. Y con respecto a la inspiración del tema, de la canción en sí misma, tú nos hacías mención que surgió sobre, bueno, en un lugar especial de la ciudad de Colonia, ciudad departamental. ¿Cómo fue que lo pudiste traer a tierra, a todas esas ideas, vincular todo con todo? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó la elaboración? Cuando arranqué a hacer el tema, lo primero que tuve fue el estribillo. El estribillo del tema. Después del correr de los días, fui armando tipo la maqueta, así. Y creo que fueron 2 o 3 días. En el tercer día ya lo tenía terminado. Y primero se lo mostré a unos amigos, a unos compañeros de trabajo. Y me dijeron, vos, qué bueno que está el tema, dice, tenés que meterle algún ritmo uruguayo, dice, adelante, murga, candome, algo así. Después me comunico con Federico Maggi, que fue uno de los creadores de Bienzo conmigo, que él se encuentra en España ahora, y le mostré la letra, le canté todo, y dice, vos, ya hay que grabarla, dice, hay que, está muy buena, está. Nos comunicamos con diversos estudios, con el estudio de Montevideo, y ahí fue todo. La parte instrumental creo que duró algo de 20 horas. Fueron 3-4 días que fui y fuimos armando la parte instrumental y después la grabación. Bueno, desde Retratos de Rosario.uy auguramos mayores de los éxitos y muchísimas gracias por visitarnos y estamos a entera disposición para futuros éxitos que vendrán aparejados con este exitazo que ya está en camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor.